Antes, Julio, vos nombraste los aportes de los sponsors, pero también tuvieron un aporte económico del senador Rubén Pirola. Sí, en el último mes hemos recibido un aporte del senador Pirola, que es un aporte que lo veníamos gestionando desde hacía un tiempo ya, y que nos va a venir muy bien, como lo hablamos con él en su momento, para la mejora en las obras de la cancha número 2, donde se está haciendo un tendido de iluminación complementario al que está y digamos que lo va a potenciar, lo va a dejar muchísimo más con mejor iluminación, mejor piso también para los entrenamientos. Y bueno, digamos, aparte del senador Pirola, nosotros hemos siempre recibido aportes municipales, tanto del actual intendente como del intendente Príncipe, como de la gestión anterior, del ingeniero Plasensotti. Y bueno, creo que nosotros lo tomamos como una responsabilidad al recibir todos esos aportes porque no es una muestra de confianza de ellos y de la sociedad toda para con nuestro club, ¿no es cierto? Lo que nos obliga a trabajar con más ahínco en el desarrollo del juego y de nuestra institución. Bueno, ahora con un poquito de receso, pero bueno, ya en los próximos meses comenzarán las prácticas. Sí, todo lo que es jugadores de competitivas, o sea, juveniles y primeras ya están entrenando. Digamos, cada vez las temporadas se hacen más largas, pero digamos, los periodos de receso se acostumbra a darles tareas de mantenimiento y a los chicos y de mejora para que cuando arranquen los trabajos en conjunto estén más, digamos, lleguen mejor preparados para lo que va a ser la temporada. Y sí, alrededor del 15 de febrero arrancarían lo que es prejuveniles, que son los chicos de 12, 13 y 14, que hacen también una pretemporada un poco más, no tan exigente como la de los planteles juveniles y de primera, pero ya acercándose lo que va a ser los años posteriores. Buenísimo. Bueno, Julio, agradecerte. Y bueno, la mejor de las suertes, sí, sabes que estamos en contacto. Muchísimas gracias, Melina, lo sabemos. Digamos, el cable siempre nos ha dado un gran apoyo, el programa de ustedes también, y nos ayuda a la difusión de nuestro juego en las localidades vecinas también, porque nosotros también contamos con chicos de Matilde, Hessler, que vienen a jugar al rugby. Hay chicos de San Carlos Norte también que se acercan, de San Carlos Sur también, por supuesto.